Hey, how are you? What's up? What's up? Good evening. Good evening. El uh, Eloida. Good evening. Karina. Hi. Wendy. Hey, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Cami, how are you? here Hi. Hi, you. Ay, hi. Good evening. George. Hi. Susana. Carla. Hi, Hey. Hi. Hey, how are you? Okay, perfect. Give give me a moment and I will start um the class. Okay. Um for today, we have to present three more students, right? ¿Quién se va a presentar hoy? Solamente tres. A ver, recuerden, estábamos, eh, estábamos diciendo que vamos a presentar tres... Um, a ver, ¿quién quiere ser? Voluntario, por a ah, voluntario o voluntaria o dedocráticamente, whatever you want. Ay, vaya, lo vamos a hacer dedocráticamente. Ok, la actividad consiste en que nos vamos a presentar eh, y vamos a decir nuestro nombre, vamos a decir... Eh, Cómo nos sentimos este día o esta noche y vamos a decir nuestro, nuestra comida favorita, okay. Eso es lo único que vamos a decir. Es para que nosotros practiquemos esas, esas English skills, esas um, habilidades del inglés. Okay. For example, hi, my name is Beatriz. Today I'm feeling so happy, so excited to be with you. And my favorite food is pupusas. Are pupusas. Okay. Now it's your turn. Hi. Vamos a ver Carolina. Hi Car. Ah, Susana, Susana. My bad. Teacher, Ay, good evening. Good evening, Susana. Tell us. Okay, um my name is Susana Rodriguez and I am 30, 33 years old. Um I live in La Ordes. Um my favorite food is pupusas, pupusas, are pupusas, uh, my okay. favorite pool, our pupusas and I this day I feel so tired. So tired. Oh my good. God. Uh, it's okay. I am and and I, I, am, I am going to to my home. <laughs> okay, perfect. I, I totally understand. Thank you so much. Give her a, pla a clap. Okay, Carla. Yeah, tell us, Carla. Hello, good night, teacher. Uh, my name is Carla. Today I am happy. Uh, my favorite is pizza okay your favorite food is pizza thank you so much congratulations for that okay who else one more one more caro i, I think you have passed right your teacher Yeah, tell us, Eloida, how are you? Yeah, tell us. My name is Lesbia Eloida Quino Alvarado. Today feeling happy. My favorite is chicken. Okay, thank you so much. Your favorite food is chicken. Yeah, chicken is awesome. It's delicious. Okay. Así que vamos a empezar esta clase um, con... Lo, ay, no, 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 no es aquí, I'm sorry so much, sorry, 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 here we have, with a conversation that we have in the platform, ok, tenemos esta conversación en la plataforma y eh, quiero que podamos escuchar las, um, la pronunciación, ok, así que les voy a presentar el video. No no se me vayan, no se me vayan. Les voy a presentar some... oh. Hi everyone. In this class you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Which is heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For wh questions, wh word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject, have is the verb, lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the wh word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Okay, okay. Ahora, voy a ir acá. Um, por ejemplo, vamos a ver esta este ejemplo. Okay. Lo que algunos estaban esperando, ¿verdad? El equation form, la question form. Hemos visto en esta semana eh, el simple present en eh, forma positiva y en la forma negativa, ¿verdad? Que sabemos que con I, you, we and they, we use do, right? With she, he and it, we use thus. Ok, ¿y qué pasa cuando vamos a hacer la pregunta? Ok, en la pregunta nosotros iniciamos con el auxiliar, luego seguimos con el subject, luego con el verb y luego con el complement. Ok, por um, ejemplo, we have here, do you have a car? Do you have a car? Alguien que me diga, a ver, cami. Um, ¿Sabes lo que significa esto en español? Vamos a ver esta palabra, esta oración. Pregunta. Do you have a car? Sin miedo. ¿Tienes tu car? ¿Tú, ¿Tú tienes un carro? Exacto. ¿Tienes tú un carro? Muy bien, excelente. Gracias a los uh, dos. <laughs> sí. Okay. Um, do you have a car? Right. Then we have, do you work every day? A ver, Karina. How are you, Karina? Um, ¿Cuál es el significado de esta oración en español? Um, ¿Trabajas todos los días? Trabajas muy ser? bien, excelente, perfecto. ¿Trabajas todos los días? A ver, ahora vamos a ver esta siguiente Pregunta. Ok, vemos que aquí tenemos el third person, ¿verdad? El she, he, and it. So we, we use does. okay? Does she ride a bicycle? Bicycle. Ok. ¿Qué pasa con este verbo? ¿Verdad que para los she, and, he, and it le vamos a agregar la S, la I. ES o la ES, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no le agregamos aquí a Ride? No le agregamos la S. ¿Alguien que me diga? Porque no, tiene auxiliar. No. No. ¿I'm sorry? Porque tiene auxiliar. Porque tiene auxiliar. Perfecto, gracias. Uh, porque tiene auxiliar. En el negativo y en la equation form no le vamos a agregar, ¿verdad? Así que. Does she ride a bicycle? Ok. Ahora tenemos aquí los las WH questions, Que son estas. Hay más, pero las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, what time? Cuando queremos preguntar a qué horas. Ok. What time? What time? Luego tenemos when. Cuando nosotros queremos preguntar cuándo. Ok, es para fechas. When. When, when. Y luego tenemos, seguido de eso, where. Cuando nosotros queremos preguntar el lugar. Dónde. Ok, perfect. So we have, what time? When and where. Así que veamos los siguientes ejemplos. What time does he have the class? What time does he have the class? Ok. ¿Qué significa esto? A ver. Brenda, how are you, Brenda? Welcome to the class. I'm fine, thank you, miss. Ok, perfect. Mm -hmm. um, el, ¿qué, ¿Qué significa? Esta oración. Eh, ¿A qué hora tienes la clase? ¿A qué hora? Eh, muy bien. En este caso, estamos diciendo él, ¿verdad? ¿A qué horas, ah, ¿a qué horas él? tiene la clase? Ajá. ¿A qué horas él tiene la clase? Ok, perfecto. ¿Qué pasa okay. aquí de nuevo? Tenemos el auxiliar. Por eso el verbo lo mantenemos en su forma base. Ok. Si pueden copiar esta oración, copienla y pónganla ahí una flechita, ¿verdad? No le ponemos o no cambiamos de have, porque en la, en la third person, ¿alguien se recuerda cómo cambia el verbo have? Okay, remember uh, has? has. Perfect. has. Um, solo quiero saber, Luis Andrés, ¿ya escucha? ¿Ya está escuchando bien Luis Andrés? Sí, gracias. Ok, perfecto. No problema. Um, perfecto, has, ¿verdad? Aquí no le cambiamos a has porque tenemos el auxiliar. Estamos haciendo la pregunta, ¿verdad? Ok, ya vamos a ver cómo se responden estas oraciones, estas preguntas, perdón. Ok, then we have. When? Cuándo? When does he go to the gym? When does he go to the gym? Okay, de igual forma aquí no le agregamos goes, right? Because we are asking a question. Estamos preguntando, valga la redundancia, una pregunta. Okay, voy a ir así un poquito despacito porque sé que algunos están tomando nota. Ok, perfect. So para responder nosotros tenemos una forma eh, eh, corta y una forma larga. Ok. Maybe you already know this. Probablemente ustedes ya sepan de lo que estoy hablando. Por ejemplo, do you have a car? Si tenemos un carro, vamos a decir yes I do. Ok, yes, I do. Ok, me quiero salir de la pantalla completa. Aquí está. Ok, para responder, si, si, si tenemos un carro, vamos a responder: yes, I do. Ok, vamos a responder con el auxiliar. ¿Y qué pasa si yo no tengo un carro? Vamos a decir: no, I don't or do not. Okay, en este caso usamos el auxiliar, no decimos no I don't I, I, I haven't, no, no, right? We say no, I don't. La otra persona ya va a entender. Or yes, I do. Okay, for example. Hey, um, Oswaldo. Hi, how are you, Oswaldo? Do you have a car? Yes, I do. yes i perfect give him a clap perfect yes i do okay vamos a la otra do you work every day um for example carla sarai how are you carla do you work every day Me puedo repetir, por favor? Okay. Do you work every day? Eh... In this case, okay, perfect. In this case, we answer yes, I do, or no, I don't, or do not. Okay. So, um, otra vez. ¿Do you work every day? Yes, I do. I do. Perfect, excellent. Okay. Yes, no. I do. No. Or no. I, I do not. Yeah, perfect. Um, en este caso nosotros pudiéramos agregar perfectamente eh, la oración, ¿verdad? En forma larga, si queremos responder en forma larga. Yes, I do. I work work every day. Yes, I do. I work every day. Okay, or I don't work every day. No, I don't work every day. I do not work every day. No, yo no trabajo todos los días. Okay? Perfect. Ahora pasemos a la siguiente. Does she ride a bicycle? Ok, en este caso nosotros respondemos. Recuerden que estamos en tercera persona, ¿verdad? Yes. She does. does. Perfect. Excellent. Or no. No, no, no. no. She, she doesn't. She doesn't. Or she does not. No, she doesn't. Or she. uh yes she doesn't or no she does no yes she does or no she doesn't okay perfect so another example we have here what time does he have the class ahora respondemos como en las oraciones positivas verdad decimos he has the class at nine 15 a.m., por ejemplo. O, ¿qué pasa si yo quiero decir at, no, at 10 o'clock? O'clock. He has the class at 10 o'clock. Ok. Um, nosotros utilizamos o'clock. Esto es bastante importante. Solamente cuando nos referimos a la hora cero que, que está 00 cero, cero, o sea, la hora puntual, como las 10, las 9, las 8, las 7, así. ok Solo así utilizamos o'clock. Cuando nos referimos a, por ejemplo, uh, 9:15, we have to say 9:15 a.m. or p.m. Okay? Se los voy a escribir también acá. Or, por example Vamos a borrar aquí. Por ejemplo, 10, 10, 20, por ejemplo, p.m. okay Así damos, damos la hora. Or, en este caso, a.m. Ustedes saben, ¿verdad? A.m. He has the class at 20, uh, 10, 20 p.m. Qué tarde tiene la clase este niño. 10:20 p.m. Imagine Ok Vamos a ver Si tienen alguna pregunta Ask me, please Ok Raise your hand if you have a question Ok, pasamos a la siguiente pregunta Y esta dice When does he go to the gym? Una vez más, go Porque tenemos el auxiliar, ¿verdad? When does he go to the gym? Que yo quiero saber cuándo él va a al gimnasio. We answer he goes to the gym every day, every day. Or we can say we can say he goes to the gym on Sundays, or on Sunday. He goes to the gym on Sunday. He goes to the gym on Tuesday. He goes to the gym. Um, every day, right? Okay, aquí se le agregamos y ese porque estamos en la forma positiva y estamos hablando de he. Sorry. Estamos hablando de he. Okay, do you have a question so far? ¿Tienen una pregunta hasta aquí? ¿Por el momento? No question, Tisha. Mm -hmm. Tell me. Ah, uh, no questions. You said no questions. Okay, perfect. <laughs> okay, I was ready to answer your question. Okay, perfecto. Ahora... Yo sé que no hay preguntas, vamos a hacer esto juntos, ¿les parece? Vamos a hacer este ejercicio juntos. Aquí dice complete the equation with the do or does. Then write four more equations. Do you get up early on weekends? Eh, esto quiere decir, ¿te levantas temprano los um, días de la semana? Do you get up early on weekends? Ok. Entonces aquí tenemos what time do you go home. Do or does? Do. Do. What time? Perfect. Thank you so much. What time you go um uh... uy go do, what time do you go home? Esto está en su libro, ok. Bueno, los que ya lo tienen impreso pueden escribirlo ahí. Okay, do or does your mother no. work? Yeah. Are you sure? Yes, we are talking about my mother, for example. Do your mother work? Do you? All mm, no, right, does your mother work? Yes. Okay, yes. Well, yeah, does your mother work? Okay, how? to so, work. Excellent. Before? Excellent. Perfect. How does your father get to work? Estamos hablando de el padre, ¿verdad? Business, you know, your parents um, read, read in the evening. You mm -hmm. Your parents? Mm -hmm. do do, do, mm -hmm. excellent. Do okay. Your so parents ready right in the evening. To your parents. Okay. It's then we have when. It's temporary, right? Do, do your parents shop? Perfect. When do your parents well, shop? Well okay, perfect. Mm -hmm. Now we have here some time expressions, okay? Yeah. Early significa.

la noche, Morning. la evening. on In the morning, on weekends afternoon, in the evening. noche, in in the on Sundays. On weekends. Or on weekdays. okay. weekdays the morning. sí vamos Y on weekdays significa On Sundays. Cuatro oraciones nada más. Por el precio de una. Vamos a escribir cuatro oracioncitas. With, aquí nos da el ejemplo, ¿verdad? Does what time? For example, does your sister go to work? Does your sister go to work? Or what time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzas? Tienes el almuerzo. Ok, vamos a escribir. Aquí ya nos da el inicio. ¿Ok? Y luego, estas preguntas se las vamos a hacer a otro compañero aquí en la clase. Así que es necesario que todos tengamos las preguntitas. ¿Ok? Les vamos, bueno, les voy a dar. Son las 33. A las 40. Um, ya, a las 40. Less than that. A las thirty eight, five minutes. Okay, time flies. Ok, time is over, time is over, el tiempo se acabó. Arriba las manos todos. <laughs> Bien. Yeah. Ok, perfecto. Bien, antes yo sé, yo sé que ustedes están, pero súper activos queriendo preguntarle al compañero, ya usted sabe a quién le va a preguntar, yo sé, pero vamos a hacer algo, ok. Uh, vamos a hacer un, un, una pequeña dinámica así que atentos yo les voy a presentar una imagen que tiene eh, dibujitos eh, o objetos entonces usted en español está bien eh, me va a decir yo vi esto yo vi lo otro al menos cinco objetos que usted haya visto ok vaya vamos a ver Ahí. se lo voy a poner eh, un Tres segundos. Ok. Uno, dos, tres. Ok. Alguien, dígame, ¿qué vio? Martillo, Martillo niña, un, un niño. una tigera. tigre. <laughs> un, león. Okay, un león, Un tigre. Un ah, tigre. <laughs> una sandía. Un tigre. Ok. Un tigre. Perfecto. Vamos a ver qué más sombría, podemos ver. Vestido, sombría. Ajá, una sombría, un vestido. Sí, muy bien, excelente. Este es... Tiene mucha retentiva ustedes, ya vi. Varios. Una, gotas, una Bien, una excelente. Corona. Una corona también. Para un, agua. Mar... <laughs> un paraguas. Vaya, vamos a ver si es verdad. Sí, miren, ahí están el paraguas. ¿Dónde Y el... no, no. paraguas, espérense, lo acabo de ver. Los shoes, zapatos también. Ah, shoes, ajá. No, no había paraguas, miren. cómo no, yo lo Ah, sí, bien. ya lo vi. Ya. ya lo vi. Yo esperaba ver así que no estuviera extendido. Ok, un peine hay también. Esta una moto, un robot, un regalo. Muy bien, vaya. Hay otro. Así que atento, lo voy a dejar igual tres segundos. Vamos a ver qué, qué observa. Uno, dos, tres. Ajá. Un león, una, vaca. Un león, un león una mono, un oveja. cerdo, oveja. vaca, oveja. un cerdo, una vaca, excelente. Ver, caballo. Un caballo, muy bien. no hombre, sí, ya vi qué observadores son. León, ahí está, mira, una oveja, una ranita, un mono, un caballo. Perfecto, muy bien, excelente. Y ahí que, que sí están activos. Vaya, muy bien. Ahora sí, vamos a preguntar, eh, por ejemplo, a un voluntario. Luego él, él le va a preguntar al que usted quiera. Ok, ahí observe usted. Vaya, perfecto. Um, Karina, ya. Yeah. Ask a classmate. Digo mi oración y después le pregunto a alguien. Um, en este caso, como recuerda, son preguntas. Le vas a preguntar esa pregunta que tú tienes, se la vas a preguntar a alguien y ella, ella o él te tiene que dar la respuesta a ti. Iniciamos desde las siete, ¿verdad? Sí, sí, siete. Ok. Um le voy a preguntar a karina canales huh? perfect karina uh, does your sister eat early um, yes she does she does perfect she does. thank you so much karina karinas las dos <laughs> No, karina canales ask another classmate I'm going to ask Jaime Alfredo. Perfect. Um, do your siblings uh, read in the morning? Um, no, I don't know. Ok, thank you. In, in this case, en este caso, puedes responder no, they. Okay, they, uh -huh. porque estamos hablando de los siblings, ¿verdad? No, they don't. Ok, Jaime, ask another uh, classmate. Escoge el que usted quiera. Sería Oswaldo Hernández. Okay, where is Oswaldo? Oswaldo, my... perfect. Ask him. So yeah, uh, do is your mother home? Yes. I Yes, my mother it's at home. Okay. Um perfect. In this case, um can you repeat? Ah, uh, can you repeat the equation? El, el que hizo la pregunta. No, quiero ver. Repito la pregunta. Sí, Jaime. Jaime, can you repeat it please? Ok. Sería Joyce your mother home. Does your mother I I can't understand well the verb. ¿Qué, qué quiere decir el verbo? Ah, este, este, tu, está tu madre en casa. Ah, that's your mother. Ok. In this case, um, tenemos que decir: Is your mother at home? Is your mother. Ajá. Ok. okay. E esa es la, la forma correcta de, de preguntar eso. Entonces, okay. por eso, ajá, preguntaba porque también puede ser que el compañero. Este, por eso mismo se confundió. Ok. So, um, Oswaldo, Oswaldo, can you ask a, a classmate, please? Eh, Hernández. Eh, Oswaldo, Oswaldo Hernández, ajá, ask. ¿A quién quiere preguntarle? Eh... Pues la verdad estoy conectado con mi teléfono, no me aparecen los nombres de los demás. Si me ayuda con alguien. Ah, ok, va. Uh -huh. Y vamos a elegir a Katy Ster. Hi, Katy We want to ask you something. Ok, um... okay Kathy, haga la pregunta. Um... Does he play soccer this weekend? Yes, he yes, he does. He does. Perfect. Excellent. Give them a clap. Excellent. Okay, perfecto. Um Okay, vamos a ver. Solo para que podamos entender un poquito más este tema. Vamos a hacer un exam, un, un, un ejemplo más, ¿les parece? A ver, cuando queremos preguntar, por ejemplo, um, does he or no, no son do, do they go to the gym, for example, van ellos al gym? Al, 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 al gimnasio Do they go to the gym? Ok, la respuesta sería Si lo queremos positivo Yes, they do Right? Yes, they do Or no They do not Wait. What? Who's talking? No, they don't. El, eh, y sí, sí, nos están preguntando, ¿verdad? Do your parents, en este caso, ¿recuerdan? Do your parents, significa tus padres, van al gym, van al gimnasio. Yes, they do. Or no, they don't. O podemos preguntar también, pero no voy a acercar esto. Podemos preguntar. Um, con we do we have a car tenemos un carro respondemos no or yes yes we do we don't excellent. excellent or no we don't or we do not Ok, esa sería la forma para escribir estas respuestas. Y si le queremos dar respuesta larga, Karina Beatriz, si yo le quiero dar respuesta larga a esta, do we have a car? ¿Cómo puedo decir? No, no, tenemos un carro. Uh, yes, we do, yes, we do have a have a car. Or okay. No, we don't have a car. Mm -hmm. Yes. In this case we we use have only we yes we have a car. Or, or, or no, no we have a car. No, we do not have a car. Okay. No, we don't have a car. Okay. Esa sería la forma correcta que lo podemos decir. Esta es la forma corta y esta es la forma larga. ¿Verdad? Con esta, muchas veces con esta basta, ¿sí? Yes, we do. O yes we Or no, we do not. Ok, recuerden, es con el auxiliar, ¿verdad? Entonces. ¿Qué pasa si yo tengo, das mm, your sis does Karina, por ejemplo? Karina, have a car. ¿Ok? ¿Cómo decimos uh, la forma corta? No, she doesn't. O oh, no, Karina doesn't. Ajá. No, she okay. doesn't. Perfect. Perfect. Hey, you did it great. No, she doesn't. Oh, si ella tiene un carro, ¿verdad? Yes. She, she what? Does. She does. does. Excellent. Perfect. Does, she does Karina have a car? Yes, she does. Or no, she does. Ok. Perfect. Wow, no he sentido la hora hoy. No la he sentido. Perfecto. Vamos a ver. Um, ya nos preguntamos, ¿verdad? ¿Verdad, todos? Perfecto. now we will study um, a schedule okay a schedule perfect for example this is a, this is an activity write five sentences about your schedule um, are you an early bird or a night owl compare with your partner. OK, en este caso nos pide five, eh, cinco oraciones, pero en este caso vamos a hacer tres. Ok, vamos a hacer tres oraciones eh, diciendo nuestro, nuestro horario. Ok, solamente tres oraciones, por ejemplo, puede ser yo me levanto a las cinco de la mañana. Eh, yo como bananos todos los días. Y yo voy al parque todos los domingos. Por ejemplo, esos pueden ser ejemplos. Ok, luego lo vamos a compartir y yo les voy a preguntar, por ejemplo, ¿quién se levanta a las 5 de la mañana? Por ejemplo, ¿verdad? Y usted me va a decir, ah, eso lo dijo Elsie. Ah, va. Elsie se levanta a las 5 de la mañana. Ok, así que vamos a estar pendientes a las respuestas de nuestros compañeros. Yeah, tell me, Brenda. It was a mistake, maybe. Fue un error, quizás. Nada mis. Un error sí. Ok, perfect, no worries. Ok, si tienen alguna pregunta. Ah, le voy a poner la diapositiva. Esta, miren. Esta, este cuadrito de los time expressions les puede ayudar para hacer estas oraciones, okay, in the evening on Sunday on weekends, okay, tomen en cuenta este cuadrito, perfecto, les doy el tiempo. Remember, if you have a question, you can ask me. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy para responder sus preguntas. No importa cuántas veces pregunte, no se quede con la duda, ¿ok? Hola. Ya, yeah, tell me. Dígame. Ay, fíjese que no tiene nada que ver con la clase, pero usted dijo de que había un libro. Y una guía de tareas y eso donde no lo puedo conseguir eh, fíjese que mmm, cuando se inscribe al, al al curso ellos le deben dar links eh, de páginas mm. donde donde usted va a encontrar la plataforma y me imagino que el usuario eh, entonces no sé si alguno de los otros compañeros ya ingresaron a esa plataforma que le puedan ayudar a, a, aquí al compañero Luis. Eh, yo anteriormente vi que preguntaron en el grupo acá en, en Zoom eh, sobre el libro. Yo les comentaba de que está en el grupo de WhatsApp, pero no sé si están en, ellos en el grupo de WhatsApp para poderles compartir los demás links, porque yo estoy inscrita en la plataforma y ya tengo el libro. Y se me hace fácil compartirlo, pero también tienen que estar en el grupo de WhatsApp para que puedan acceder a los links. Uh -huh. Entonces, eh, Luis, ¿está usted en el grupo? Sí, yo estoy en el grupo. Así que, Wendy, por cualquier cosa, si me lo puede mandar, se lo voy a agradecer. Gracias. Ok, ahorita los comparto yo en el grupo de WhatsApp. Ok, gracias, gracias por ese apoyo mutuo. Muchas gracias. Eh, de igual forma, este, si, si tiene acceso, ¿verdad?, a la plataforma y surge algún problema, algún inconveniente, eh, lo puede poner en el, en el grupo, bueno, creo que, sí, en el grupo, ahí hay, hay técnicos que nos pueden ayudar con eso, hay los, los de administración, ¿verdad?, nos pueden ayudar con eso, así que vamos a estar pendientes de su caso, Luis. Eh, ahorita acabo de compartirle yo en el grupo lo que son los enlaces, tanto para la reunión de Zoom, ahí está el chat de WhatsApp, está también la reproducción en YouTube de las clases y ahí está el link para que ingresen a la plataforma. Es donde dice enlace de plataforma de aprendizaje. Tienen que eh, ingresar con el correo electrónico que anotaron en la, en la hoja de, de inscripción. Y la contraseña ya aparece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me parece que es la contraseña. Por si no la entienden. Ah, sí, ahí aparece la, la explicación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Por semana. Eh, ¿Cuántos ejercicios se tienen que realizar? Eh, fíjese que ¿En eso una plataforma? Te, sí, es, están Porque en la plataforma. Hay... Este. Ajá, porque yo ya voy, eh, si no me equivoco, por el 2.2. No sé si voy mm. adelantado o voy acorde. Sí, Les, va adelantado. Quiero comentar: este, hoy me enviaron a mí de parte de ahí de inglés corporativo un mensaje eh, conforme cómo tendríamos que ir avanzando la, la, la plataforma. Se los voy a mandar ahorita también al grupo. Gracias, gracias, Wendy. Sí, eh, creo que ya, ya va adelantado, porque ahorita vamos por el, el uno. Entonces va 1.2, 1.3, 1.4, así, eh, dependiendo de la semana, ¿verdad? Entonces. Uh, o sea que me, Porque normalmente ayer y ahora hice cuatro ejercicios. Mm, ah, pues sí. sí va Entonces, adelantado. Entonces, ¿cuánto hago diario? ¿Solo uno o dos? Eh... Puede ser uno, porque normalmente yo creo que es, eh, están divididos como en, en cinco cada semana. Ajá, entonces yeah. puede ser uno o dos, pero eh, me, me, me he fijado que va por semanas, por, por ejemplo, uno, 1.2. Ya cuando vea que dice 2.1 o 2.2, es porque ya va en la semana dos. Ok. Ajá, luego la semana tres. Mm -hmm. Y así, entonces yo creo que la, la información que envió ahí la compañera uh -huh. este, nos va a servir bastante. Ajá, ve. Sección semana uno y, y dos. Semana dos. Uh -huh. Uh -huh. Así sería. Ok, de acuerdo. Entonces, quizás puede ir haciendo uno, entonces, diario nada más. Ajá. Uh -huh. porque, porque según yo, según yo tendría, se tendría que avanzar lo más posible, ¿verdad? Pero. Uh -huh. Eh, ahorita pensando un poquito más, siento que me va a llegar un momento de que me voy, a, me voy a topar en algo porque no lo he visto, según acorde la, la clase. Uh -huh. eh, lo sí. más que puede topar es en el examen, compañero. <risa> <risa> sí, es que ese es el último. Eh, este, y se supone que en la plataforma uno puede avanzar, pero eso depende de, de, de cuánto uno empeña en hacerlo. Uh -huh. En este okay. caso... Acá dice eh, la semana 1, la sección 1 y 2. Eh, esta semana yo les he dado la sección 1 nada más. La otra okay. semana que viene nosotros podemos adelantar en la sección 2 y 3. Ahí sí pueden hacer de eh, la sección 2 y 3, ¿verdad? Y, el, y el, este, el laboratorio, que es el mind term. Okay. Uh, teacher. Yo tengo un problema con mi contraseña. La ingreso y me dice de que es inválida. Ya le di cambiar y se supone que me tiene que caer un correo a mi cuenta Pero, de correo. ¿Y cuando me voy a mi correo no me cae? Eh, Entonces. No sé si usted ya se inscribió, compañera, porque primero tendría que estar inscrita. Si usted está inscrito en la plataforma, Dios solo puede ingresar con su correo y la contraseña. Y si no hay, aparece la opción para que se inscriba. Ya me inscribí, me inscribí el, el lunes en la mañana. Igual, este, se supone que estoy inscrita y todo. Este, Donde ponemos todo nuestro nombre y apellido y nuestro correo electrónico. Y, igual, me dice que era error. Y, y ahí en el mensaje que envían en el segundo mensaje, aparece que si necesita ayuda, puede escribir en horas hábiles y aparece un número de teléfono, se llama Paola Iglesias. Ah, ya le voy a escribir mañana porque sí tengo problema y no he podido hacer ninguna tarea. Ok. Este, gracias. gracias. Gracias, Wendy. Sí, de igual forma, yo ya había anotado por acá su nombre para que nos, nos ayudaran con eso, ¿verdad? En darle una nueva contraseña que sea válida. Eh, pero si gusta, pues escríbele personalmente para que le pueda hacer la, las dudas que usted tenga. Eh, todas las dudas, ¿verdad? Que usted tenga. Y si no, pues me, me escribe a mí o escribe ahí en el chat que, que no le han dado respuesta todavía. Yo igual tenía ese mismo problema que la compañera, pero eh, en el curso anterior, en el módulo 1, como ya había creado cuenta, este me dijeron que, que con esa misma contraseña podía ingresar a, a la plataforma. Entonces, eh, con la misma contraseña ingresé al... A este nuevo curso. A la plataforma, ajá, uh -huh. a ese nuevo curso. Ok, perfecto. Ah, sí, el sí del Carmen, dígame. Yo creo que eh, no puede ingresar porque quizás ella está tratando de ingresar con la contraseña de su... Pero nos han dado una contraseña para poder ingresar a la plataforma, que es lo que decía Wendy, 1, 2, 3, 4, 5, y esa es la contraseña para todos. Tal vez así le, le, se le facilite. Uh -huh. Ojalá que sí. Tome en cuenta eso, eh, este, que, en Beatriz, creo que era, ¿verdad? Ok, tome pero, eso en cuenta también. Sí, es que dieron, a, dieron a, la contraseña junto con la cuenta, pero yo tengo mm, mi contraseña que uso para todo y es la misma que le di cambiar y igual es la que ingreso y no me deja ingresar. Mm -hmm. ok mm -hmm. ok ah, eh, Ledvia, Eloida sí Pitcher, una consulta, este es con respecto a lo de la clase, a veces cuando usted dice que va a este, poner el video no sé si lo pone reproducido o solo pone el audio porque yo solo puedo escuchar mm -hmm. en serio, hay alguien más que, que no ve los cambios de la pantalla y solo escucha el el, el sonido yo, yo solo sí. audio. Serio. Solo audio, no les creo, solo audio. Oh, oh, my God. Gracias, gracias por decirme, qué raro. De verdad, yo, yo veo todos los cambios ahí que hace, pero igual, esos, ese video están ahí en la plataforma, ustedes los lo pueden observar, incluso cuando, cuando vayan haciendo los ejercicios, se van a dar cuenta que, que los tienen que hacer. Los tienen que ver, perdón, para poder completar los ejercicios. Entonces, pero gracias por decirme. Yo espero poder solucionar eso eh, la próxima vez que les comparta el audio y el video. Okay, ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Sí, dicha, estoy escuchando que está, que dice que en la plataforma hay que estar realizando lo que es unas preguntas, una respuesta uh -huh. en este caso este según el tema es una por respuesta o como porque si eso sí yo no lo he visto una por respuesta eh, o sea, físico, una un, 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 por cada tema que da es una pregunta o son varias eh, son varios ejercicios por, por no salen todos los temas que hemos visto sino que quizás los más puntuales eh, uh -huh. pero sí salen como cinco ejercicios por semana uh -huh. Que tenemos que ir completando a más tardar, tiene que estar el viernes por la noche. Eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? Viernes por la noche tienen que estar esos ejercicios ya. Ok. okay hay, que, ¿Uh -huh? hay que estar dando clic entonces a cada sección para buscar la, la, la pregunta. Sí, en este caso, uh -huh. ahí envió la compañera en las semanas y las secciones que tenemos que ir haciendo. Entonces. Okay. Eh, en este caso, en la semana 1 solo hemos visto la sección 1. Entonces, usted puede realizar ya. En esta semana puede realizar la sección 1 ya. Y okay. la semana que viene vamos a ver semana, perdón, sección 2 y 3. Sí. Uh -huh. Así sí. sería. Sí, sí. Las clases serían de lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a jueves. A jueves. Sí. es que a mí la vez anterior me dijeron uno de los encargados de que por lo de las vacaciones se iba a largar hasta viernes mm, fíjese que uh -huh. eh, pues a nosotros uh -huh. Disculpa, sí 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 pues dijeron también pero fíjese que eso es para el otro grupo que hay otro grupo entonces que ellos están hasta viernes entonces a nosotros solo hasta jueves nos toca El otro grupo, siempre eh, en principiante módulo 2, pero es el otro grupo... Eh, hay otro grupo. <laughs> Porque en sí, el... Sí. el en es el, cierto, el, el... en el... Ah, que ya, eh, ahí especifica el horario lunes a jueves de 9 a 10. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ok, ok. Qué buena uh -huh. comunicación hay aquí en este grupo. A ver, algo otra pregunta, y mañana vemos estas, estas oraciones que, que hemos realizado, ¿verdad? Se nos ha ido el tiempo, si no hay otra pregunta. Pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos. Sé que hemos avanzado muchísimo eh, esta semana. Así que buenas noches. Bye bye. Rest a lot. Have a good day Adiós. tomorrow. Bye. Good night. Good night. Bye Take, bye. Care. Take care. Bye bye. Take care. Bye. See you.